¿Y qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid. Y vamos a continuar hoy lunes, cuando suba este vídeo. Os aviso de que a partir de mañana, pues, solo tendremos FIFA en el canal, ¿vale? De hecho, puede que lo tengamos hoy mismo, no lo sé, pero en principio va a ser mañana martes. Pero, quién sabe, ¿no? Quién sabe. De aquí a final de semana solo vamos a tener FIFA, ¿vale? Entonces las series de PES van a volver la semana que viene. Quizá debería hacer un vídeo para contar esto, pero bueno, lo cuento hoy mismo. Las series de PES, ¿qué horario van a tener? Contaré el horario más adelante, pero os doy un adelanto ahora. Los jueves vamos a tener Liga Master del Madrid, esta serie que estamos viendo ahora mismo. Y los martes tendremos Liga Master del Liverpool, ¿vale? El resto de vídeos ya os los iré contando, tampoco os puedo contar demasiado porque no puedo deciros las series de FIFA que vamos a tener. Pero bueno, más o menos os podéis hacer a la idea, ¿no? A partir de la semana que viene. No es que vayamos a tener una semana realmente sin Liga Master del Madrid. Vamos a tener... Bueno, sí, a ver, vamos a tener una semana y tres días. Pero vaya, que va a haber vídeo esta semana y va a haber vídeo la semana que viene, así que... va a haber más de 7 días entre un vídeo y otro, pero va a ser cada uno en una semana distinta, ¿no? En fin, me callo ya y empezamos. Partido contra este agua de Bucarest, tenemos la Champions, el equipo está listo ya. Y saltamos sin más, vamos allá, vamos a por la victoria, que es muy necesaria porque nos la jugamos con el United. 0-5, madre mía, victoria pero sobradísima. 0-1 ha ganado el United al Niza, cosa que, bueno, me molesta porque... Si el United se hubiese dejado otros 2 puntos ya estaríamos nosotros con 9 y el United con 8 y estaríamos por encima del United. A falta de jugar el partido en casa en el Bernabéu. En fin, ya veremos ese partido, pero ese partido lo va a decidir todo, ¿eh? Hakimi, sube 71, vale. Bien, de momento sube poco. De momento va a subir poco, de hecho Hakimi yo creo que no va a ser... No creo que vaya a ser un jugador importante y menos después de fichar a Joao Cancelo, ¿no? No creo que vaya a ser un jugador importante Hakimi, sinceramente. El Valencia me ofrece el cargo, pasamos completamente. Y tenemos ahora un derbi, el derbi contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver, no voy a andarme con rodeos. Quiero ganar al Atlético de Madrid por encima de todo. Asegúrate de que sea así. Enfrentarnos al Atlético de Madrid pondrá a prueba nuestras aptitudes. No nos lo van a poner fácil, pero confío en que al final podamos doblegarles. Es el objetivo. Es el objetivo, sin duda. Ahí estamos, Cristiano y Griezmann. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Oferta, tenemos aquí la oferta del Valencia. ¿Se puede rechazar o sigues teniendo que esperar? Sigues teniendo que esperar. Pues entonces pasamos completamente. ¿De selecciones? Nada, ¿no? No, de selecciones, de momento nada. Esperaremos a que llegue la de la selección española. Estado del equipo, vamos a ver. Vale, esto es... Bueno, de hecho, me he salido así rápido, pero podemos ver un poco cómo está esto. 82% de confianza del propietario. Llevamos una derrota en 18 partidos, está bien. Y 60% de satisfacción de la plantilla. Ahí estáis viendo, estandarte Ramos, leyenda Cristiano. Y máximo asistente de momento, Toni Kroos. No sale máximo goleador, no sé quién será. No tengo ni idea, será Cristiano, ¿no? Cristiano, Dybala, alguno de estos, ¿no? Será... O Rashford, Rashford incluso podría ser. Partido contra el Atlético de Madrid, ¿vale? Ya estamos aquí y vamos a preparar al equipo. O Black está completamente hundido. Yo no sé si es porque se enfrenta a su ex-equipo, pero no tiene ninguna motivación para jugar. Varane sí. Varane va a jugar. Casemiro titular también va a jugar. Casemiro, Kroos, Modric, ¿no? El centro del campo de... del Madrid. ¿Qué más podríamos sacar? Asensio realmente no está mal ahí, ¿eh? Yo no tengo problema en que Asensio se quede. Eso sí, Bale tiene más media. Vamos a poner a Bale, ¿vale? Tiene más media. Asensio también anda un poco cansado. Vamos a sacar a Rashford. Voy a sacar a Rashford, Rashford me parece un pedazo de jugador. Veis que el espíritu de equipo de Rashford ha subido, ¿eh? Ha subido bastante, de hecho. Y yo creo que así se puede quedar ya. Vamos a sacar a Marcelo por último. Y el equipo está listo. Ceballos está ahí, podría jugar, pero... Bueno, de momento vamos a dejarlo descansar. Prefiero a Modric y a Kroos, que tienen más media, son jugadores mejores. Vale, en este momento son jugadores mejores. El Atlético, pues sale prácticamente con su 11, ¿no? Con Thiago Alcántara, que está ahí, está ahí un poco gratuito porque el Atlético no puede fichar. Pero bueno, vamos allá, vamos a saltar partido y vamos a ver cómo acaba este derbi. Si ganamos, nos colocamos primeros en liga. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Venga, un aplauso a Konami, un aplauso a Konami! Por esos partidos tan random, por esas simulaciones tan random. 2-4, ¿cómo hemos quedado 2-4 en el Atlético? No jodas, tío.
No jodas, tío. Los 2-4, tío. Los 2-4 joden mucho, ¿eh? Los 2-4, los 4-2 son cosas que joden mucho, de verdad. Porque es muy falso. Es muy falso, tío. 2-4. ¿Cómo vamos a perder 2-4 con el Atlético de Madrid, tío? No me jodas. Vaya tela. Vaya tela. Oferta por Meret y novedades con Lucas Zidane y con Cristiano. Quizá debería haber dejado a Oblak. Pero es que Oblak no estaba para jugar. Confiaba en que superaríamos al Atlético de Madrid en el derbi. La próxima vez será, ¿no? Odio no vencer al Atlético de Madrid. La próxima vez tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Sí, supongo, supongo. Pero es que el resultado ha sido muy falso, ¿eh? El resultado ha sido muy falso. La confianza del propietario ha bajado. Y la satisfacción de la plantilla creo que está igual. Mal. La verdad es que ha sido un mal resultado. Ha sido un mal resultado, ha sido un resultado no esperado. Y ha sido un resultado falso. Ha sido un resultado falso, digamos las cosas como son. Quizá debería haber sacado a Keylor, que estaba bien para el partido, no lo sé. Lo que está claro es que Meret no estaba. Meret no estaba para jugar, ni mucho menos. Voy a ver en un momento el calendario, vamos a ver qué partido hay más adelante. Para saber si ir en modo entrenador a este o no. A ver. Con los partidos que tenemos por delante, o este del Español o el del Levante. Vamos a ir contra el Levante, vale, que el Levante es un recién ascendido. A priori, el Español tiene mejor equipo. Así que vamos a ir a este partido saltando y al siguiente iremos en modo entrenador. Teo va a jugar. Va a jugar también Mateo Kovacic. Va a jugar Paulo Dybala. Y Lucas Zidane, si para el próximo partido está motivado, le voy a dar la oportunidad. El resto yo creo que está bien así. Asensio podría jugar. No, tampoco. Vamos a poner a Asensio, joder. Si es que Asensio está para jugar siempre, tío, de verdad. Vale, así vamos a jugar contra el Español. Espíritu de equipo bastante alto, lo estáis viendo. Y ya para el siguiente partido haremos rotaciones. Rotaciones necesarias, ¿eh? El Atlético me sacaba un punto. Hemos perdido contra ellos, me saca ahora 4. El Barça también un punto por delante. No podemos fallar con el Español. ¿Vale? 4-0, 4-0. Vale, no fallamos. El Barça gana en San Mamés, cosa que me jode bastante. Y el Atlético gana 0-4 al Leganés. ¿Veis? Otro 2-4 ahí. Los 2-4, tío, son resultados muy, muy, muy falsos, tío. Son resultados que eso no se da nunca, tío, en la vida real. Pero aquí sí. 10 goles más que nosotros lleva el Atlético de Madrid. ¿Cómo se nota que esto es un juego, eh? Tío, eso lo tienen que arreglar. Se nota muchísimo que es un juego. ¿Cómo va a llevar el Atlético de Madrid 10 goles más que nosotros? En la vida lleva el Atlético 29 goles en 9 partidos. Imposible. ¿Será que Leonardo has traspasado? Sí, es el objetivo. Al Chelsea, pues a donde sea, tío. Al Chelsea o al Manchester United pone aquí. Y aquí habla Kroos del partido contra el Levante. Partido que tenemos ahora y justo antes del partido contra el Manchester United. Ese partido que decide todo. Y después tenemos el Clásico. Vamos a tener esto muy movido, ¿eh? Muy movidito este tramo del episodio, este episodio en general. Vamos a hacer el equipo. Vamos a hacer rotaciones, evidentemente. Lucas Zidane decía yo antes. Si estaba motivado iba a jugar, está motivado, vamos a darle la oportunidad. Yo, Cancelo puede jugar. Vallejo, iba a poner a Vallejo, pero bueno, vamos a poner a Ramos. Vamos a quitar a Ramos, perdón, vamos a poner a Varane. Teo puede seguir jugando sin problemas. Bale puede tener la oportunidad. ¿Me están pitando los oídos? Oye, tío, me están pitando los oídos. Bueno, no sé por qué será. Joder, lo digo en serio, Lo digo en serio, me están pitando los oídos. Bueno, espero que se me vaya. Asensio en la izquierda, Cristiano va a jugar de delantero. ¿O ponemos a otro? ¿Podríamos poner a Borja? No voy a poner. Si está así, no. Iba a ponerlo, pero si está así, no. ¿Quién podemos poner? ¿A quién podemos poner? Podemos poner a Isco. El espíritu de equipo ha bajado muchísimo, Yo no sé cómo ha bajado tanto, en serio. Ha bajado muchísimo el espíritu de equipo sacando a los jugadores importantes, ¿Veis? Con Cristiano sube. Y quitando a Cristiano baja bastante. Bueno, se ve que tiene que haber al menos un capitán, ¿no? Dentro del equipo. Y si no lo hay, pues pasa esto, ¿no? Me falta sacar a un jugador, porque estoy viendo ahí a Casemiro, pero es que ¿a quién saco? Vamos a sacar a Vallejo aquí de mediocentro defensivo. A ver, ¿quién pierde más? Vallejo pierde 9. Nacho pierde 8. Y Varane pierde 13. Nacho es el que menos pierde, así que vamos a poner a Nacho de mediocentro defensivo. ¿Deberíamos tener jugadores para sustituirlo? Sí, pero es que no voy a poner ni a Ceballos ni a Modric, que están así. Lucas Vázquez tampoco está bien, Borja tampoco. Hay muchos jugadores que están bajos de moral y no los voy a poner. Prefiero poner a jugadores que estén con ganas de jugar el partido y con ganas de ganarlo. Vamos allá al partido contra el Levante y a ver qué pasa, ¿no?
partido contra el Levante. A ver, ya hemos pinchado antes contra el Atlético de Madrid, un resultado bastante falso, que no se cree nadie. Así que vamos a dejarnos de tonterías, vamos a ganar al Levante y a seguir ahí en la lucha por la Liga. El Barça a un punto, el Atlético a cuatro. Es que no hay quien se lo crea que el Atlético esté líder con 4 puntos más que nosotros y con 10 goles más a favor. Es que eso es mentira, vaya, eso es mentira, eso no puede ocurrir en la vida real. En fin, Coliseo de los Deportes, vamos allá, partido contra el Levante. Bastantes rotaciones hemos hecho, hemos sacado de hecho al tercer portero incluso. Juega Nacho de medio centro defensivo, los laterales son los suplentes. Varán juega junto a Vallejo, que es suplente también. Nacho, evidentemente, como medio centro defensivo no es su posición. Y después tenemos ahí a Kovacic, también suplente, a Asensio y a Rashford. Varios suplentes, de hecho un equipo cargado de suplentes. Con muchas rotaciones para enfrentarnos al Alavés. Al Alavés no, al Levante. Al Levante. Vale, sacan el córner, Asensio. Asensio con Bale, Bale con Rashford, Rashford para el portero y es córner. Va a sacar la Bale, no remata nadie. Teo llegaba al rechace y de nuevo córner, la va por el Bale de nuevo. Bale, ¿qué pasa ahí? Ha rematado Asensio, ha rebotado, creo. Le cae el balón a Isco. Isco dentro del área, se la quería poner a Rashford y no llega. 4 tiros, 0 goles. Rashford con Asensio, para el portero de nuevo. Madre mía, Raúl Fernández. Madre mía, Rashford, ahí está el primer gol. 0-1, tenía que caer ya. Estamos ahí acosando al Levante, tío. Yo cancelo. Con Bale con Rashford con Cancelo, Isco para el portero de nuevo. No se va a cansar de parar el portero nunca, parece. Ojo la contra del Levante, ¿eh? Ojo, vale, roba Cancelo. Y ese balón largo que no llega nada, ojo, cuidado. Vale, sale fuera ese tiro. Y acaba la primera parte con 0-1, con un único tiro del Levante que ha sido en la última jugada de la primera parte. Sigamos con la segunda. Marquemos otro gol para asegurar esto. Datos del partido, metemos otra vez la velocidad y ya está, ya estamos aquí. Rashford con Nacho, Isco que pegaba desde allí. Y que no llega nada a ese tiro. Vamos a ver. Ojo. A la segunda y al primer tiro a puerta, gol del Levante. Pues muy bien. No, muy bien. Rashford, con Bale. Asensio, para, corta ahí el defensa. Bale, que la pone al área, nada. Kovacic, Isco, Rashford, gol de Rashford, ahí está. Joder, Rashford solucionando el partido. Pues yo no sé si quién es el máximo goleador, decía antes Cristiano, Rashford, Dybala. Yo creo que es Rashford, sin duda. Pero es que sin ninguna duda. Vamos a sacar a Marcelo, que Teo está bastante cansado. Y voy a sacar a Ceballos y a Modric, aunque no estén para jugar. Vamos a poner a Ceballos, vamos a poner también a Modric. Están hundidos completamente de moral, pero tengo que sacarlos, tengo que cambiar jugadores, ¿vale? Vamos a dar descanso a tres de los jugadores que hay sobre el campo. Para ver si podemos marcar un tercer gol también. Nacho robado ahí, perfecto. Vallejo. Con Bale con Cancelo, Kovacic, Isco, Nacho de nuevo, Isco, Asensio, Rashford. Asensio tiraba, paraba al portero. Y ojo, cuidado, Isco de nuevo con Rashford que no llega. Por muy poco. 1-2 estamos. Y espero que 1-2 acabe o 1-3, pero no 2-2. Cuidado al Levante, vale. La sacan ahí, perfecto. Bale atrás con Nacho. Yo Cancelo, Rashford, no ha salido balón fuera aún, no se han hecho los cambios y parece que no se van a hacer. Rashford con yo Cancelo. Dentro del área con Rashford, Isco, gol de Isco en el 91. Se van a hacer los cambios ahora, bastante tarde, ya que ni se hagan, tío. Porque es que no ha durado nada, tío. Esto de que no salga el balón fuera o no se pare el juego en ningún momento, tío, es increíble. ¿En qué minuto he hecho los cambios? He hecho los cambios en el segundo gol, que ha sido de 60 y pico. Y hasta el 91 no se han hecho, tío, increíble. Bueno, aquí lo estamos viendo, 13 tiros a puerta, 13 tiros totales, 12 a puerta. 2 tiros de Levante, 1 a puerta y un gol. La efectividad es máxima. Rashford, hombre del partido, evidentemente. Y continuamos. He intentado antes de empezar el episodio cambiar los dorsales. No he podido hacerlo. El Barça pierde 1-3 con la Real, perfecto. Y el Atlético. El Atlético gana 3-0 al Deportivo. Bueno, estamos segundos de nuevo y a 4 del Atlético. Seguimos a 4 del Atlético. Ya perderán, supongo. Pero vaya, si no les he ganado yo en casa, no sé quién va a ganarles. Llega el partido más importante del episodio seguramente, porque nos jugamos a acabar primeros o segundos en la fase de grupos de la Champions. ¿Puede ser bueno acabar segundo? Puede ser bueno, mirad el Madrid del año pasado, pasó segundo y acabó ganando la Champions. A ver, no es malo pasar segundo, pero es que de verdad que nos tocaría un rival más complicado. Voy a poner esto por...
por años de contrato, ¿vale? Y tenemos aquí a Cristiano. Lo de Merendo no lo he mirado antes, lo vamos a mirar ahora. A ver, Cristiano, ¿qué podemos hacerte? Te podemos bajar el salario, 70%, 70%. Yo creo que es un porcentaje alto. Lo de Meret, el periodo de cesión es de un año, creo que sería una buena idea aceptar esta oferta. Este jugador necesita minutos. A ver, los está teniendo, ha jugado 6 partidos de 15. No me jodas, si Oblak ha jugado 10. Oblak ha jugado 10 y Meret ha jugado 6. Yo creo que está teniendo los minutos que necesita, ¿no? El Liverpool. Mirad quién es el que negocia, el Liverpool. Nuestro otro equipo de Liga Master. A ver, si se puede pedir más dinero... A ver, no lo estoy viendo. Veo más vender a Keylor, ¿vale? Pero sí que es verdad que si no recibimos una oferta por Keylor, podría ceder a Meret. Si no recibimos una oferta por Keylor, cedo a Meret, me quedo con Keylor hasta que alguien pague por él. Y ya cuando alguien pague por él, pues... recuperamos a Meret, ¿no? La cosa es que la cesión es de un año. A mí no me interesa que sea de un año, me interesa que sea de 6 meses, que vuelva al comienzo de la siguiente temporada. Y para ese entonces espero haber vendido ya a Keylor, ¿no? De hecho, si vendo a Keylor en el mercado de invierno, no voy a ceder a Meret, evidentemente. Tenemos el partido con el United, me callo ya. Y vamos a preparar al equipo. Equipo que... a ver qué hace. A ver, Nacho está tocado, ¿eh? Nacho está tocado y yo esperaba que jugase Varane, pero Varane no está. Teo está tocado, va a jugar Marcelo aquí, evidentemente. Modric también vuelve al equipo. Casemiro va fuera. Isco no está, pero está Ceballos. Isco no está, pero está Ceballos. Ponemos a Kroos aquí atrás. Y Modric y Ceballos aquí adelante. Asensio, ¿se puede quedar ahí? Se va a quedar ahí, efectivamente. Bale va a jugar también. Porque Cristiano no está, y si no está, yo solo busco jugadores comprometidos con el equipo. Y Cristiano ahora mismo está en horas bajas, así que se queda fuera. Y por último, ¿Dybala o Rashford? Confiemos en Dybala. Confiemos en Dybala. Y con este equipo, con prácticamente el 11 titular, ¿vale? A excepción de Vallejo, Ceballos y Asensio. 95 de espíritu de equipo, un equipo perfecto. Y que espero que nos sirva para ganar a United. ¿United qué? Juega sin De Gea. No juega De Gea, lo hemos visto ahí en el banquillo. Y me callo, ya le vamos a dar. Cristiano Pichichi de la Liga, 9 goles. Se decía yo de Rashford, ahí tienen que estar. Vamos a saltar partido obligatorio, ganar al United. Si no ganamos, vamos a pasar a segundos. Y eso no me hace ninguna gracia. Vamos allá, saltamos partido. Saltamos partido y... 3-0, ahí está, joder, claro que sí. Claro que sí, tío, perdimos en Old Trafford. Pero en el Bernabéu en casa íbamos a ganar. Claro que sí, joder, 3-0. Victoria. Y nos colocamos líderes de grupo, 4 victorias de 5, 12 puntos, 10 de United, con un empate somos líderes, porque la diferencia de goles estáis viendo que es de 10 para mí y de 1 para United. Con un empate somos líderes de grupo, nos queda el partido con el Niza. No sé si es en casa o fuera, pero nos queda un partido con el Niza. Con un empate, vuelvo a repetir, seríamos primeros. Oblak sube a 89, perfecto. Perfecto, Casemiro adquiere la habilidad de capitanía. Muy bien, eso también. Y viene ahora pues un partido también muy interesante contra el Barcelona. La cosa es que hemos perdido antes 2-4 con el Atlético. ¿Quién me dice a mí que no vamos a perder ahora 2-4 con el Barça? Porque es un resultado. Es un resultado exacto, ¿no? El 2-4, no es un 1-2, no es un 2-3, no es un 1-3. No. Es un 2-4. Un resultado exacto, sin más, 2-4. Igual que los partidos pueden acabar 1-0, pueden acabar 2-4. Pero es muy raro ver una derrota en casa que sea diferente a un 2-4. Es muy raro de ver. A ver, enfrentarnos al Barcelona pondrá a prueba nuestras aptitudes. No nos van a poner fácil, pero confío en que al final podamos doblegarles. Esto es lo mismo que me ha dicho antes con el Atlético de Madrid. Vamos a ver el equipo. ¿Por qué me marca aquí en estrategia? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna lesión? Marcaba como que hubiese algo aquí, ¿no? No parece que haya nada. Varane va a jugar, evidentemente. Isco. Pues también va a jugar Isco. Cristiano. Pues también va a jugar Cristiano. Va a volver al 11. Y con 97 de espíritu de equipo y con este equipazo, porque es un equipazo, vamos a jugar. Nuestro 11 titular al completo. Están todos bien, no hay ninguno bajo de moral. Hay alguno que está en medio. Ni muy bien ni muy mal.
Y vamos a ver un momento el 11 del Barça, porque este va a ser el último partido del episodio. Suárez, Messi, Deulofeu, Alex Vidal, Iniesta, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Mascherano, Sergi Roberto y en portería Marc-André Ter Stegen. Umtiti se queda fuera, Rakitic se queda fuera, Dembélé se queda fuera y Paulinho se queda fuera. Vamos allá, vamos al partido, vamos al clásico contra el Barça. ¿Ha superado la fase de grupos, me dicen ya? Pues sí, puede ser. 4 puntos nos separan del Atlético, 2 estamos por encima del Barça. No hay que fallar, porque como fallemos y el Atlético gane, nos metemos en problemas. Vamos a verlo. 0-0. 2-4, Getafe, Villarreal, madre mía. En 2-4, si es que lo he dicho. En 2-4 es un resultado que se repite mucho. 0-0, en casa. 0-0 en casa, pues es un resultado jodido. Jodido, y encima el Atlético gana el Pizjuán. Se pone a 5, no, a 6. Se pone a 6 el Atlético. Y bueno, por lo menos mantenemos la distancia con el Barça y no hemos perdido. Pero aún así, son 6 puntos los que nos separan y eso es bastante jodido. Vamos a quitar esto. Bueno, máximo goleador Rashford, asistentes Isco y Bale. Valoración Isco y Rashford con 8. Pues ya está, pues no hay más, la verdad. Equipo del mes, lo vamos a ver. Cristiano y Suárez del Barça, unos cuantos también del Atlético de Madrid, que es el actual líder. Increíblemente, es el actual líder. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Jugamos el Mundial de Clubes, es verdad. Es verdad, esto es algo que ya veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado, como he dicho, si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.